periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. Pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenido, buen lunes, bueno, en realidad, buen martes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Fer, ¿cómo va todo? Muy bien, tengo, muy bien. Tengo una pregunta, vamos a empezar a hablar de River, Fer, porque hay varios temas. Después, en un ratito, me tomé el trabajo de ver, pocas veces lo hago, vos lo sabes, Fer, no me gusta en los momentos libres ver demasiado fútbol, pero vi todo Brasil, Perú. Perú. Vi todo Brasil-Perú. Te voy a dejar una pregunta, no me la contestes ahora, ¿no se parecen Argentina y Brasil? Después me lo contestás. Bueno. Después me lo contestás. No me gusta, no me atrae. ¿Será que estoy demasiado exigente? Sí tiene mejor manejo de pelota. Ahora no noto grandes diferencias entre Argentina y Brasil. Ahora vos seguramente tendrás algo donde vas a marcar la diferencia. Seguramente. Pero la verdad que me hacía esta pregunta y dije, cuando arranque el programa voy a arrancar con esto. Después, bueno, pasó lo de Brian Romero, que me parece que es el tema. River ha traído un delantero. Y quiero que en un ratito, Fer, me contestes eso. Si Brasil y Argentina son parecidos, están en un mismo nivel. ¿Yo sabés qué sensación tuve? Después te explayás vos, ¿eh? Que Argentina tranquilamente le puede ganar a Brasil. La Argentina que no me gusta, ¿eh? La Argentina que no me gusta. Tampoco sí. Me gustó Brasil. No te voy a contestar esto todavía, pero te voy a decir una reflexión sobre las selecciones nacionales importantes del mundo. Creo que en general a todas somos más exigentes con las selecciones. Sí, ponemos el ojo con lupa, hacemos zoom sobre cada jugador, sobre cada recepción, sobre cada pase, eso es cierto. Pero creo que en general ninguna selección del mundo le está costando ser consistente en su juego. A todas las selecciones del mundo, a las importantes, le está costando ser consistentes en su juego. Y me parece que tiene que ver con la exigencia de un calendario muy difícil de sostener para los jugadores, el poco tiempo que les queda libre para las selecciones. Fíjate que en la Eurocopa pasa más o menos lo mismo, porque incluso Inglaterra, que es teóricamente la vedette, la que mejores señales ha dado, tampoco puede sostener tres o cuatro partidos de 90 minutos muy buenos. Sí. Les cuesta a todos. La mayoría son futbolistas europeos que vienen de terminar la temporada a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, una temporada especialmente agobiante. Claro, especialmente claro. Carga de partidos, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y cómo tuvo que volver el fútbol. Y otra cosa que ha cambiado es que fíjate que hasta hace, no sé, una década, las Copas Américas e incluso las Eurocopas, que siempre han sido un poco más potentes que las Copas Américas, se utilizaban como un salón de pruebas de cosas que después uno terminaba de refrendar en las Copas del Mundo, en las eliminatorias. Hoy ninguna selección te regala nada en una Copa. ¿Cuántas veces la Argentina fue con planteles alternativos a la Copa América? Muchas. Un montón de veces. No pasa más eso. Un montón de veces. No pasa más. Un montón de veces. Ahora parece que está en juego. La Copa del Mundo. Cada partido se juega algo. La Copa del Mundo. Bueno, en un ratito me vas a contestar. Iba a ser la consigna esta. Iba a ser la consigna si Brasil y Argentina se parecen, insisto, no me dejó una sensación de que haya mucha diferencia entre Argentina y Brasil. Insisto, fue el primer partido entero y creo que el inaugural que vi de Brasil en la Copa América. Ahora, a las 10 de la noche, poquitos minutos más tarde, se confirmó que River contrató un delantero, Brian Romero. A mí Brian Romero, Fer, me encanta, chicos. A mí me encanta Brian Romero, tiene tremendos números, pero más allá de analizar los números, que a mí no me gustan, porque la verdad que no lo llevo, no me parece que en el fútbol tengamos que ver números, sino que analizamos cómo se juega la pelota. A mí me parece un jugador tremendo. Ahora, la pregunta y la consigna, y lo vamos a empezar a charlar un poquito, al 5168-0790, nuestra vía de comunicación, hay una camiseta de River, por supuesto, que regalamos, gentileza de Sportline, es si Brian Romero, perdón, que a mí me encanta, puede hacer olvidar a Borré. Si Brian Romero puede hacer olvidar a Borré. A mí me encanta. Y si me apurás, yo lo prefiero a Brian Romero antes que a Borré. A mí.
Ahora, después hay que ver al chico cómo le pesa la camiseta de River, cómo reacciona ante la camiseta de River, cómo reacciona ante la competencia internacional con la camiseta de River, porque la competencia internacional con la camiseta de Defensa y Justicia, Brian Romero respondió perfecto. ¿No? No le pesó la Copa Libertadores de América, la Recopa, la Supercopa. 18 goles en 18 partidos. Bueno, entonces, a mí me encanta. Yo soy de enamorarme muy fácil. Es cierto, a mí me gusta mucho Brian Romero. Creo que River compró 3 millones de dólares, ¿no? 80% del pase. Sí, no trascendió todavía la cifra oficial, pero rondaría esa. Bueno, ese número. Yo creo que River, ¿no?, hizo un... ¿Cómo, Fer? Sí, qué sorpresa, digo, no lo tenía nadie. ¿Eh? Para mí es un negocio. Para mí es un delantero de la hostia. Me encanta. Está en una edad justa, además está maduro. Me encanta. Está a punto caramelo, es rápido, es pícaro, es pillo. Me encanta. A mí me gusta mucho. Yo, es verdad que el hincha de River me podrá decir, bueno, pero ya estás exagerando, no me puedes decir que Brian Romero puede hacer olvidar a Borré. Yo creo que sí. Ahora, por eso te lo estoy preguntando a vos que estás del otro lado y regalamos una camiseta de River, 5168-0790, nuestra vía de comunicación. ¿Puede Brian Romero hacer olvidar a Borré? Los escucho. Bueno, a ver, no sé si puede hacerlo olvidar. Yo lo que te digo es que Gallardo lo buscó básicamente porque necesita un jugador que se ponga la camiseta y juegue hoy, sí. Y ve en Defensa y Justicia un modelo relativamente similar al de River, con un jugador de 30 años que ya probó su eficacia a nivel internacional en partidos difíciles, en finales, y me parece que va por ahí la búsqueda en un contexto tan difícil como el del mercado de pases para cualquier equipo argentino y especialmente para River. Me parece que fue por ahí la búsqueda de Gallardo. Esto que dice Ariel, Fernando, un poco nos refleja aquellas discusiones o aquellas charlas que teníamos de por qué no encajaba Juanfer Quintero, ¿no? Porque Juanfer Quintero por ahí no tenía ese ida y vuelta. Este chico Brian Romero, que por ahí lo vimos la misma cantidad de partidos, o vos un poquito más que yo, Fernando, me parece que te llega sin cansarse desde el punto del penal de tu área defendiendo, pero a los laterales y a los costados, y me parece que con la misma eficacia te lleva al punto del penal del área rival para convertir, Fer. Es un jugador que se va a desgastar y le va a dar a Gallardo ese ida y vuelta, esa presión, ese vértigo, ese dinamismo que a Gallardo lo vuelve loco. Sí, y además esto que dice Ariel me parece que es central en el scouting, en la búsqueda. Tenés que buscar un jugador, digamos, no podés en este momento buscar a Fontana. Tenés que buscar algo diferente. No podés ir al mercado internacional porque River no está en condiciones de ir al mercado internacional. Probablemente no lo tengan las inferiores y si lo tienen, no lo tienen contrastado en primera división. No podés ir a buscar una apuesta. Bueno, busquemos un jugador con experiencia, con gol, con buenos números, con buen presente. Y empezaron a hacer el peinado, el rastrillaje de jugadores y me parece que hay una muy buena elección. Eso, digamos, es una apuesta que yo tomaría. Me parece que es una que los argumentos por los cuales River va a contratar a este jugador me parece que son muy muy fuertes, muy muy buenos. Es una buena lectura la que hace Ariel. Es una gran sorpresa, sin duda. La verdad que lo tenían recontra guardado y me parece que sorprendieron a propios y extraños. No creo que olvide a Borré, no, la verdad que no. Lo que sí es parecido, tiene cosas, digamos, en cuanto al rol y a la función, a la característica, por supuesto que hay particularidades, pero Romero, como dice Gaby, te presiona, te agobia la salida, es un jugador de un gran esfuerzo físico. En el área, capaz, incluso, a lo mejor es más que Borré, y afuera del área a lo mejor es un poquito menos. Tal vez, sí, cuando se engancha con los volantes, una vez no se está tanto por eso, pero tiene una gran técnica de definición, y es un jugador de una gran presión en la salida del rival. Perdón, Fer, me perdí, ¿qué dijiste, que tiene más gol que Borré? No, digo que en el área tal vez es juega con más naturalidad que Borré. Juega mejor en el área. Por eso tiene mejor presencia en el área. Sí. Yo comparto con vos. Área, a lo mejor Borré te da cosas de un volante que Romero tal vez no te las dé con tanta consistencia como Borré, pero adentro del área me parece que es muy bueno. Pero quizás ese es el laburo que te haga hacer Gallardo, ¿no? La eficacia que él tiene en el área o el laburo que él tiene en el área y hacerlo trabajar para que sea el Borré. Además, voy a usar una palabra nueva, si querés, Gaby. Es más aprendible lo que hay que hacer afuera del área si vos tenés capacidad aeróbica y voluntad y te entregás a la idea y demás. Es mucho más fácil de acceder a ese conocimiento que a un conocimiento que tiene que ver con además de la técnica, con la intuición y la urgencia del área. Claro.
La semana pasada Defensa y Justicia le compró el 80% a Independiente en $1.5 millones. Y hoy se lo vende a River en $2.5 millones. Dos y medio. Ese 80%, Independiente se sigue quedando con el 20. Seis cuotas, o mejor dicho, cinco cuotas de $500.000 cada una. La primera la paga este mes River. Una ganga. Sí. Ah, una ganga. Y Defensa y Justicia, no, una ganga. Se llena de plata. Ganó $1 millón en una semana. Es el equipo que mejores negocios hace. Claro, claro. Pero pierde un goleador. Sí, y aparte ya había perdido su volante. Después tiene que cobrar, ¿no? Porque River no es muy, muy buen pagador. Es verdad, sí, pero... Déjame preguntarle algo a Maxi, porque tengo las plumas acá, tremendo, ¿no? Falta la gorda Matosa y está todo. Quiero decir algo. Esta sorpresa de la contratación, ¿no? La contratación es una sorpresa, el nombre no estaba dando vueltas, digamos, aparece. Ahora yo les quiero preguntar, ¿el mundo River sabía que este nombre le gustaba a Gallardo o esto también estaba escondido? No, estaba escondido. Estaba escondido, sí, sí. A ver, empezó a circular algo cuando Gallardo dice el otro día que dentro de las posibilidades que hay en el mercado, vamos a ir a buscar algo. Pero sí, sí, estaba escondido, sí. Sí, sí. Sí, lo que sí se sabía es que Defensa y Justicia es un equipo al que sigue particularmente, sí, Gallardo. Sí. Defensa y Talleres, ¿no? Talleres también. Sí, y te diría que es... con Talleres tal vez el equipo que elige él para prestar jugadores, justamente porque juega con lo mismo que la reserva parecido. Lo mismo que la reserva, o sea, tiene más o menos un vínculo y un círculo. Sí, son muchísimos los jugadores que River prestó a Defensa y Justicia, sí, sí, en ese, sí, tiempo, sí. Incluido Héctor David Martínez, que volvió. Bueno, pero pará, Martínez, sí. Fernández. Ahora va a buscar a este chico, sí. No, bueno. no es casualidad. No, claramente no. ¿No es casualidad? No. Lo que te hablaba recién del negocio de Defensa también incluye que River va a tratar de recomprar el 50% que le vendió a Defensa y Justicia en su momento, en un negocio que a River la verdad que no le termina resultando, a menos que después lo venda, ¿no?, a muchísimo dinero con Martínez. Sí. Aparte, vos fijaste esto que decía Ariel, River va a buscar un jugador que se ponga la camiseta y juegue. De las 7 incorporaciones que llegaron a River en este último, la última temporada, ¿cuánto fueron? ¿6? Bueno, el único que se puso la camiseta, a mí entender, con Fernando acá tenemos esta discrepancia con Palavecino. Para mí a Palavecino le falta, pero un montón. Para Fernando no, pero está bien, digamos. No, para mí le falta, pero no tanto como te parece a vos. Bueno, ahí está, esa es la diferencia que tengo. A mí le falta horrores más. Para mí ni siquiera sería titular en este equipo, pero la discusión no es Palavecino y tampoco siquiera es la categoría de futbolista que es Palavecino, ¿no? Estoy hablando de un tiempo de proceso y adaptación que tiene el futbolista en River. Está bien a dónde vas. Ahora, el único jugador de los 6, más allá de que la opinión válida sobre Palavecino sea la de Fernando, la mía, no importa, el único que se adaptó y hoy no es cuestionado es el chico que vino de Defensa y Justicia. Es Martínez. Sí, es verdad. De los 6, el chico que hoy no es cuestionado, que se ganó la titularidad, que en silencio llegó donde llegó, etcétera, etcétera, hoy es Martínez, sí, un chico totalmente. Que viene de Defensa y Justicia. Sí, se hizo jugador de selección incluso, o sea, algo que para él es una novedad. Coincido con eso. Y no me parece casualidad, insisto, en que... El que la va a romper es el otro. Fernández la va a romper. Fernández, bueno, yo creo lo mismo. Para mí la va a romper, sí, en River. Tiene una personalidad, conduce, rompe líneas, tiene pase. Sí, Fernández tiene la ventaja, como Martínez, que ya conocían medianamente, no tanto, pero ya lo conocían el método de entrenamiento de Gallardo. No, pero además es algo que no conoce todavía este chico Brian Romero, ¿no? ¿Tú te juegas Fernández, Fer? ¿Puedo jugar adelante de Enzo Pérez? ¿Esa es la idea? Sí, yo creo que sí. Creo que, a ver, corríjanme, Max y Ariel, ustedes que conocen más al técnico de River, pero me imagino que debe buscar algo parecido a lo que tenía con Palacios. Exactamente. Sí, claramente. Sí. Igual lo probó en algunos amistosos acá en Estados Unidos, como interno a la izquierda. Claro. Enzo Pérez, en este esquema que él hace, Fer, de este 4-3-3, fue, sí, interno a la izquierda. ¿En la derecha quién? Y por la derecha Palavecino. Sí. Claro. Sí. Está bien, ¿pero qué se queda con dos delanteros? Perdón, Fer. No, y jugó, por ejemplo, Paradela fue extremo, si bien, a ver, se tiraba atrás y volanteaba. Se enganchaba también. Claro, Carrascal también extremo. ¿Cuál es el ideal de River hoy? Uf. Con los nombres que tiene, pero hagámoslo. No, a ver, yo te lo digo. Montiel, dale, Fer. A ver, ayúdenme. Sí, dale. Montiel. Maidana. ¿Juega sin arquero? Gallardo es Díaz, polaco. Para mí es Díaz, Martínez, Díaz, Angileri. Martínez, Angileri. Sí. Pará. Sí. ¿Vamos con cuatro en el fondo, Fer?
Sí, bueno, yo sí. A mí no me gustan los cinco. Bueno, por eso, vamos con cuatro. Entonces, Montiel, Díaz, Martínez y Angileri. Bien, sí. Vamos al medio, a ver. ¿Enzo Fernández va a ser titular? Para mí no. ¿No? Para mí, ¿no? Todavía no. Pero todavía. Bueno, al corto plazo yo lo veo de titular. Pero bueno, entonces, que... entonces el medio es Palavecino, Enzo Pérez, ¿y quién? Y de la Cruz, claro. Si es con y tres mediocampistas, sí, es así. Pero pará. No me hagan trampa. Vamos al ideal, no importa si es para la Copa, no importa si es para el final del campeonato. O sea, le estamos vendiendo a la gente que llegó. Bueno. Enzo Fernández, que tiene pinta de crack, que la va a romper, y no lo ponemos dentro de los titulares. A ver, nosotros estamos haciendo un juego con mucho respeto a Gallardo, pero vamos a contar a la gente cuál es nuestra idea. Y después vemos que lo que hace Gallardo, tú lo estamos haciendo con respeto. Y bueno. Digo, si juega, si juega Enzo Fernández, vamos a ponerlo Enzo Fernández. No, porque el polaco dice, River trajo un jugador de elite. Sí. Entonces, si lo ponemos Enzo Fernández, ¿quién sale de este equipo? No, si lo pones a Enzo Fernández, juegan Palavecino, Enzo Pérez, Enzo Fernández, De la Cruz, Julián Álvarez y Brian Romero. Ah, y Suárez no juega. Suárez, Suárez no juega, Fer. Ah, no, y Suárez, claro. Saldría, Suárez. Saldría Julián ahí en ese... No, me parece, ¿Cuál es la competencia interna de Fernández? La competencia interna es Palavecino, es Paradela, hay varios volantes. Yo creo que se van a disputar un puesto con Palavecino, Enzo Fernández y Palavecino. Claro. O sea, es uno u otro. Y Paradela también, que a Paradela lo están viendo. Y el esquema 4-3-3, sí, es uno u otro, sí. Por eso, si incluye a Enzo Fernández y deja a Palavecino y a De la Cruz, el que sale es Julián. Para mí son cuatro volantes igual, ¿eh? Para mí son cuatro volantes y dos delanteros. Yo creo que si tiene los cuatro volantes, Gallardo va a jugar con los cuatro volantes. Ahora vos fíjate. Sale Julián. ¿Y cuáles son los cuatro volantes, Fer? A ver, vamos. Enzo Pérez, Enzo Fernández, De la Cruz y Palavecino. Sí. Y sí. Sí. ¿Esos cuatro son? Y sí. Ahora vos, o sea que por derecha, perdón, por la no, por derecha Palavecino, por izquierda De la Cruz y por el centro Enzo Fernández y Enzo Pérez, los dos Enzos. Exacto. Así lo verías. Sí. O sea que Enzo Fernández ocuparía una posición, después veremos cuál es el trabajo y después veremos si Gallardo lo piensa de la manera que lo estamos pensando nosotros, casi ocupando la posición de Ezequiel Palacio, lo que venimos diciendo hace tiempo. Claro. Lo que yo coincido con Maxi y con Ariel es que de entrada no creo que sea titular, porque Gallardo en general para jugar en esta instancia de Copa Libertadores va a apelar a lo bueno conocido, que no va a experimentar. Sí, yo no lo veo, de hecho yo lo veo más a Julián Álvarez como titular. Claro. Y creo que en ese caso se disputan un puesto Palavecino y el chico Enzo Fernández. Ahora vos fijate cómo combina los volantes, eso que por ejemplo no vemos en Boca. Cómo Gallardo combina características de volante. Enzo Fernández, que tiene salida, pase, de tanto, no tiene el cambio de ritmo de Palacio, pero sí tiene una conducción notable, y aparte vuelve y se pone a la par del 5 y demás. Palavecino, Enzo Fernández, Paradela. Y después tiene cambio de ritmo con Julián Álvarez, que más delantero, De la Cruz. Fíjate cómo va buscando sociedad y conecta volantes. Gallardo no lo ve a Julián Álvarez como un 9, ¿eh? No, por eso yo te lo tiro a volantear por la derecha o extremo. Bueno, pero ahí cuando vos decís, ahí yo no comparto eso, porque me parece que Julián Álvarez no es 9, Julián Álvarez no es 9, y me parece que Matías Suárez tampoco es 9. Por eso necesitaba un... Entonces, pero a lo que apunto es esto que dice Ariel. Ariel dice, a mí me parece que arranca con Julián y con Matías Suárez. No, y con un 9, y con el chico, para mí, juega Romero. O sea, ¿juega con 3 delanteros y 3 volantes? Ah, pero él, para mí, Julián puede hacer un trabajo 8-7. Que se acople a los... Claro, de 8-7. O sea, 8-7. Que se acople a los volantes. Lo quiso borrar el otro día en la selección de Colombia. Exactamente. Y ahí, y ahí desaparece Palavecino. O vos decís, Palavecino puede ir por adentro. Sí, yo digo, Enzo Pérez al medio, Palavecino por un lado, De la Cruz por el otro, Julián Álvarez un poco más suelto tal vez, y los dos delanteros, Suárez y... No, yo lo veo más, yo veo más ese medio, con Julián acá, contra la raya, de Winnie 8, ¿sí? Para graficarlo de alguna manera, acá destapona Enzo Pérez, acá a la izquierda De la Cruz, y acá adelante, ¿sí? La salida del 5, o Palavecino o Enzo Fernández. Bueno. Pero a Julián lo veo acá, no lo veo a Julián por acá, A mí me parece que Julián Fernando puede ser de 8 o de win, no por el centro. Sí, no, lo ha hecho yo también, yo creo que se ordena mejor como una segunda punta sobre los costados y teniendo un 9 se ordena mejor Julián Álvarez, sí. Sí, a ver, con esos jugadores también pueden ser 3 delanteros, digamos, con Suárez por un lado y Julián por el otro, o sea...
Después las posiciones van cambiando más en equipos de Gallardo, pero yo lo veo titular al menos a Julián Álvarez. 51-68-0790, 51-68-0790, camiseta de River, estamos analizando este River, no hablábamos de River, hacía días que no hablábamos de River, más allá del lío que se armó con la burbuja, que bueno, evidentemente lo que veníamos marcando no estábamos tan equivocados, ¿no? Que River había roto esa burbuja, la rompió cuando lo fue a saludar Higuaín, la rompió cuando jugó contra el equipo de José Luis Villarreal. Ahora se fueron a hacer compras algún día los jugadores, recibieron un montón de chicos de una academia local de River. Por eso, se rompió la burbuja. ¿Cómo le dan las fechas ahora? ¿Cuántos días tienen que estar adentro? Siete. Pero me parece que River lo que va a hacer es se va a hospedar en Cardales toda la burbuja y va a entrenar en Cardales, digamos. Sí. Mañana van a estar en el Faena para alcanzar, pero el miércoles ya se meten en Cardales y entrenan ahí. Ahora, puede hacer un lío, Gallardo me va a odiar, ¿no? Pero puede hacer un lío. Hacelo. Puede hacer un lío. El hotel de Cardales, un hotel preciosísimo. ¿Está abierto para el público? Yo calculo que sí. ¿Sí? Se cruzan, vos decís, los jugadores con los pasajeros. Tendrán que separarlo. Claro, tendrán que dividirlo. Bueno, subdivisión, seguro. Pero, justamente lo que decía River, a ver, porque no hubo nada firmado, fue todo un acuerdo de palabra. Lo que decía River es, nosotros de acá no salimos en formato burbuja porque sabían que íbamos a un hotel que tiene capacidad para 5.000 pasajeros. Se cruzaban hasta con Pluto en el hotel. Claro, yo creo que ahí es una cuestión también de imagen, porque hasta el viernes le decían, no, ustedes están exceptuados, exceptuados. El tema es que, claro, era cuando River salió, bueno, no pasaba nada, no te podés ir en formato burbuja porque no vas a jugar una competencia oficial, claro. Vas a hacer una pretemporada. Si volvés, tenés que hacer cuarentena, se lo tenían que haber dicho de entrada. Y bueno, y Rivera ya se tomó, todas las licencias habidas y por haber. Bueno, pero además de que te lo dicen, vos cuando te vas de viaje firmás una declaración jurada que sabes que las regulaciones pueden cambiar. Yo creo que en este momento, la verdad, por mucho negocio que sea, es impertinente irte del país a hacer una pretemporada. Claro, pero bueno, sí, ya está. Sí. De hecho, los jugadores que están en la selección, que van a dejar de trabajar con la selección el sábado, hasta el martes creo no se pueden sumar al trabajo. Sí, no está tan claro eso todavía. Bueno, sería una incoherencia. Si se suman, sería una incoherencia total. Sí. O sea, se meten en la burbuja viniendo de Brasil y pueden hacer un desastre. No, pero los jugadores de la selección sí estuvieron en burbuja. Claro, pero no se pueden meter, no se pueden mezclar las burbujas. Adentro de otra burbuja se estarían metiendo. Yo hoy hablé con el médico de la Liga Profesional, Maxi. Sí. ¿Quién es? El médico argentino junior, Roncoroni, creo que es el apellido, Alejandro Roncoroni, que me llamó para explicarme, no quiere salir al aire, porque además como él también trabaja en Argentinos, no quiere que se mezclen las cosas, pero me dijo que Martínez, Rojas, De La Cruz, los tres jugadores de la selección, y ahora bueno, si se suma Brian Romero, por lo menos hoy, hasta el martes que viene, no se pueden sumar al plantel de River. Claro, porque son burbujas distintas, ¿no? Y ellos sí están autorizados a ingresar porque vienen de una burbuja de jugar un torneo. Claro. Y van a entrar por el corredor sanitario en avión privado. Pero no se pueden sumar a la burbuja que viene de Estados Unidos, por eso recién el martes que viene, cuando ya se cumplan los 7 días, se pueden incorporar al plantel. Igual te digo algo. ¿Qué día es el lunes? El lunes 12. Claro, 12. 12 de julio. Bueno, el 9 puede cambiar todo. Porque vence el decreto. Y vence el decreto. Ah, claro. El 9 puede cambiar. O sea, el 9, que es más, con cada una de las personas que hablas, te dice que... La verdad es que acá, Gaby, día a día puede cambiar esto. Claro, es todos los días. Y por eso, tal vez, fue osado irse a una pretemporada en Estados Unidos. Esto, ¿no? Lo que te dicen es que esto no se sostiene más del 9 de julio. Dicen, ¿no? Por las amenazas de las compañías aéreas que se quieren ir de la Argentina, porque le están metiendo terror también a aquellos que están en el exterior, que le dicen, bueno, hasta septiembre no vuelven, digamos, hay un juego, todo el mundo juega en esto, ¿no? Las aerolíneas juegan su partido, lo más probable es que el 9, esta se medida, no sé si se levante, pero se flexibilice un poquito más. Se está evaluando. Se está evaluando una flexibilización que es de 1.000 a 1.500 pasajeros. Por lo pronto River, hasta un poco más también, pero bueno. Esperemos. Gaby, por lo pronto. A mí me dijeron 1.500. No llegar a los 2.000 para tampoco no dar. Un número no tan lejano. Claro. Gaby, es lo que me dijeron hoy. Por lo pronto, River ya pierde mucho en la preparación
por dos cuestiones. Primero, ya en la pretemporada no tuvo amistosos contra equipos de jerarquía para medirse antes de un partido como el de Argentina. Bueno, sé quién dijo que River se había ido de vacaciones. Bueno, y sí, ¿verdad? No sé si de vacaciones. Se fue a Disney, literal. Una falta de respeto, pero más allá de eso, River tenía programado un amistoso contra Huracán el viernes, claro, que no se va a poder disputar. O sea, River va a llegar al partido con Argentinos Juniors habiendo disputado tres amistosos contra equipos de categorías menores de los Estados Unidos. Y va a haber jugado un partido por el campeonato local. Pero Ariel, ¿tanta plata le dejó a River como para que fuera irresistible? Juega primero, No, juega primero por Copa Libertadores. No, primero por Copa. Primero es Argentina. Copa, torneo, Copa. Sí. Sí, sí. Entre el torneo empieza en el medio de los dos partidos con Argentino. Como los dos partidos de Boca con Mineiro y así. Espera. Claro. Este fin de semana. Espera. Sí. Déjame chipear. Final de la Copa América. Espera, este sábado es la final de la Copa América. Sí. La semana siguiente no tenemos nada. Sí, sí. Libertadores. La Copa. Boca el martes. Boca, River, todo. La Copa, Boca, River, la Copa. Todo. Boca, River. El martes Boca, el miércoles River. Y en el medio es Racing. El jueves juega Independiente de la Sudamericana con el Santo, todo. O sea, el sábado es la final. Sí. ¿Y el martes ya arranca la Copa? Son los calendarios Conmebol. Bueno, Boca están con ese tema también con Cardón y con Fabra, porque se podrían sumar recién el lunes. O martes. Vamos al Mitre Informa primero y a la vuelta Fernando me contesta la pregunta. Estamos con River. Te golpeó. El calendario te golpeó. Dale. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre Informa primero. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 9 grados, la humedad del 85%. La respuesta de Correo Argentino por la quiebra es un día nefasto para la justicia comercial argentina, dijo la empresa en un comunicado y calificó el dictamen como un paso más hacia Argenzuela. El documento lleva por título La peor de las arbitrariedades. La quiebra fue resuelta por una jueza recusada y requerida por la fiscal de Cámara, que también se encuentra recusada. La quiebra se decretó a pesar de contarse con la conformidad de todos los acreedores de la compañía, excepto el Estado Nacional, enumeraron desde la firma. Ante la inminente llegada de la variante Delta al país, la ciudad de Buenos Aires adelantará las segundas dosis. Fernán Quiroz confirmó que están en condiciones de reducir los intervalos de AstraZeneca y Sinopharm y que al momento hay dificultades con la Sputnik V en ese sentido. El ministro de Salud porteño detalló vacuna por vacuna cómo es el nuevo cronograma. Con la vacuna Sinopharm, nosotros hemos acortado el intervalo entre dosis entre 21 y 28 días. Es decir, toda persona que reciba vacuna Sinopharm va a recibir la oferta para tomar un turno entre el día 21 y 28 posterior a la primera vacunación. Para la vacuna AstraZeneca hemos acortado el intervalo de los 90 días que teníamos previamente a 56 días, que es la octava semana, que es el periodo más corto que se puede dar esa vacuna para tener una buena eficacia en la cobertura. Y para la vacuna Sputnik tenemos dificultades en el acceso al segundo componente a la Argentina. En la medida que llegan, nosotros inmediatamente las aplicamos y estamos iniciando mañana un protocolo de constatación de la seguridad de las combinaciones de vacunas para no quedar en esta dificultad para el futuro, ¿no es cierto? Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, humedad 85%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo y todo su equipo. En Mitre, por AM790 y en radiomitre.com.ar. Sí, soy Héctor, hincha de River, de la capital. 806 mi terminación de DNI. Sí, Brian Romero, me encanta. Ese, acuérdense, va a ser como Ángel Labruna, el nuevo Ángel Labruna de River. Bueno, Super Mitre, acá Manuel escuchando de Burlingame el programa. Bueno, nada,
por la consigna. Sí, yo creo que Romero viene a hacer un buen refuerzo. Nada, no olvidamos, seguro de Borré va a hacer gol en River. Así que nada, 516 minutos, un documento. Muchachos, sigo escuchando. Chao, chao. Buenas noches con el Super Mitre Deportivo. Hablando de River y de Brian Romero, a mí me encanta. Para mí va a andar muy bien en River. No sé si va a ser olvidar rápidamente a Borré, pero creo que va a tener un periodo de adaptación y para mí que va a andar bien. Coincido con Gabriel Anel. Saludos. Pablo de Lomas, 019 el documento, quiero participar por la camiseta de arriba. Los escucho toda la noche. Hola, para Super Mitre Deportivo, para Nelo. Con respecto a la incorporación que hizo River, de Brian Romero, mira, los jugadores que vinieron a River y que están viviendo, tardan en adaptarse, ojalá que sea una buena incorporación, que se adapte rápido a lo que busca Gallardo. Bueno, soy Douglas de Santana, Chaco. Saludos, un gran abrazo. Bueno, muy osado el primer oyente, dijo que va a ser el nuevo Ángel Labruna. Bueno. Brian Romero dijo va a ser el nuevo Brian, el oyente dijo que Brian Romero va a ser el nuevo Ángel Labruna de River. La debe estar pasando bien el oyente, ¿no? No sé qué está haciendo, pero... bueno, está bien, acaba de decir eso, nada, se ilusiona el tipo. A mí me genera mucha ilusión. Sí. 5168-0790. 5168-0790, nuestra vía de comunicación, una camiseta de River, gentileza de Sportline. Y la pregunta concreta está relacionada a Brian Romero, si va a hacer olvidar o no a Rafael Santos Borré. Brian Romero, el ligerito, el rapidito delantero de Defensa y Justicia. Déjame aportarte algo futbolístico de cómo se potenció y cómo creció Romero con Crespo en Defensa y Justicia, a tal punto que en una nota después de que Defensa ganara la Copa Sudamericana, dijo: Crespo me enseñó a jugar de 9. Sí. Eso te iba a decir antes cuando decían que tenía que aprender algunas cosas lo que hace Borré habitualmente. Me parece que en realidad el proceso de Romero, más allá de que sí va a tener que aprender varias cosas de cómo quiere Gallardo que juegue en esos aprender tipos, o adaptarse, ¿no? Sí, a ver, me parece que en realidad lo que aprendió él fue a ser goleador. Claro, a ser 9. A hacerse 9, claro, sí, sí. El proceso en este caso fue inverso, pero es verdad que seguramente tenga que adaptarse a lo que le pida Gallardo, que necesita jugadores completos. Por eso, por ejemplo, Girotti, que es hoy el preferido de la gente, no termina de ser titular y Gallardo lo tiene todavía un par de escalones más atrás en la consigna. Sí, 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 no lo conforma Gallardo. Más allá de que vamos a seguir con esta consigna, les dije que cuando volvíamos del Mitre Informa primero le iba a preguntar a Fernando y también a mis compañeros si Brasil y la Argentina se parecen. Algunos puntos me parece que sí, que son comparables. Yo he escuchado muchas calificaciones durante esta Copa América de Brasil, es una topadora, es imparable. Y no, para mí no se corresponden esos calificativos con ninguno de los partidos de Brasil. Yo no vi nunca un Brasil arrasador, imparable. Mirá, ¿en qué selección, en ninguna selección de Brasil de las muy buenas, Richarlison sería un delantero titular de Brasil? No. Para el negro Bulo nada más. Sí. O sea, para Bulos. No, pero el wing derecho, el de Palmeiras, ¿cómo es Everton? Everton. Sí. Tampoco. Neymar es un gran jugador, pero prefiere la actuación al juego. Pero es una cosa tremenda. Le pegaría patada a todos los tobillos. Si yo soy rival, lo mato. Coincido con lo que decía Fer. Yo creo que hoy sí fue esa en el primer tiempo, Brasil, esa topadora de la cual se habla, porque pudo haber hecho 3-4 goles. Después sí, se cayó. En el segundo tiempo, pero hoy sí. Pero no era un juego muy lucido. Sí, tiene situaciones, tiene un tremendo juego, tiene muy buenos jugadores. ¿Cómo no va a tener 3 o 4 situaciones así de gol? Así como Argentina el otro día. Con otra claridad. Igual hace rato ya que Brasil, porque Brasil le ha agregado otros componentes tácticos a su juego. Sí. Hace rato ya que no te pasa por arriba. Pero es un equipo fresco, rojo, ágil, contundente, que tiene 15 minutos y te pinta la cara. Pero ¿sabés qué tiene Brasil? Tiene una agilidad que Argentina no tiene. Una frescura que Argentina todavía no tiene. Ahora, es verdad que... Ustedes ven, perdóname sí. Eduardo, ¿ustedes ven superior a Brasil que a la Argentina? Todavía sí, yo no lo vi yo superior. Sí. Un pasito, y me parece una selección más confiable todavía que Argentina en varios aspectos. Yo no lo vi. Sin ser mucho más. Sí, creo que es un poco más confiable, eso sí. Pero creo que es un equipo
defiende mejor Brasil. Ahí está. Brasil está en condiciones potenciales de defender mejor, sí, que la Argentina. Cuando no tiene la pelota, Brasil es más confiable que Argentina. O sea, no sé, eso tiene mejor no sufre tanto. Medio para atrás. Sí. Eso no hay dudas. Sí, sí. Sí. A mí no me gustan ninguna de las dos selecciones y sigo marcando lo que vengo diciendo hace un par de semanas, que la diferencia entre el fútbol sudamericano, la Copa América con la Eurocopa es abismal. Más allá de que Fernando no coincido, ¿no?, también se pare el otro, para mí es abismal, para mí es tremendo. El ritmo, la velocidad, claro, el juego, es tremendo. No paran de jugar. Es tremendo, no paran de jugar. No, mentira, eso, nosotros tenemos una mirada muy eurocéntrica y muy anti-argentina, siempre pensamos que lo que tenemos acá es lo peor. No, y vos sabés que a mí no me interesa el fútbol europeo y que no le presto demasiada atención tampoco, ¿no? No, y no me interesa tampoco ir a mirarlo y tampoco me interesa decir que es el mejor. No, simplemente que he visto un puñado de partidos, los que he elegido por los rivales que jugaban, y me parece que la diferencia es abismal, Fer. Y tampoco los vi completos, ¿eh? No. Tampoco los vi completos. Y tampoco, vos me conocés muy bien, no soy de esos que levanta la bandera y dice vivo Europa. No, no, a mí me gusta el fútbol argentino. Para mí no hay como la Copa Libertadores de América. Yo festejo el campeonato nuestro, que acá en este programa... salvo vos algunas veces, según cómo te levantás, también lo bancás, pero aquí lo matan el fútbol argentino, no, y yo lo defiendo. No, yo soy el número uno. Tampoco te subas a todas, nadie te pide tanto. Esa es la nueva frase ahora, nadie te pide tanto. Es del polaco. Es del polaco. Lo que yo creo que en la Eurocopa hay selecciones muchas más parejas entre sí. Y no, creo que acá en Sudamérica se cortan dos nada más. Han levantado el nivel muchísimo. Igual las selecciones. Sí, claro. ¿Cómo? Es insoportable. O sea, te juro que es lindo verlo, pero es insoportable en algún punto porque juegan todas igual a lo mismo. Pero sí. Juegan todas igual. La identidad de la selección italiana. Hasta los estadios son iguales. Hasta los estadios son todos iguales. Los pastos son todos iguales. Está bien. Eso los aburre. Eso los aburre y la escenografía se hace demasiado monótona. Estoy de acuerdo. Está bien. No se ensucia la camiseta. Dale, Fer. No se bañan. ¿Qué tiene que ver? No se pegan, es verdad. No se enojan. ¿Cuál fue el gran partido de esta Copa América para que estén tan enamorados? Muy bien el fútbol. Espera, le quiero una pregunta, Fernando. Te digo el partido. Paraguay con Perú 3-3. Bueno, ahí tenés, listo. Porque yo la verdad que repaso los partidos. Y repaso los partidos de... Listo, no entendí. Listo. Y te marca lo que es la Copa América. Sí, te marca el bajo nivel. Yo creo que hay dos selecciones que se cortan sin ser mostrar un gran nivel, como Brasil y Argentina, que todos sabíamos en la previa que podían ser las dos selecciones que llegan a la final. Le podrían haber hecho... Por supuesto, es más competitiva, porque hay muchas selecciones más o menos en un mismo nivel. Hay un montón de países. Acá son 10 países y hay dos... que están con una ventaja muy considerable sobre el resto. Entonces, pero eso habla bien también de Europa, inferior, que crecieron selecciones de segunda. ¿No te pasa que cuando vos sabés en la previa de un torneo como la Copa América que Argentina y Brasil son los que van a llegar a la final y que Bolivia y Venezuela son los que van a quedar afuera? ¿No es todo tan predecible que vos decís? Pero me parece que... Fernando, en el fútbol de Europa todas las ligas empiezan sabiendo quiénes van a ser los campeones y quiénes... Eso es verdad. Me extraña de vos, que sos un tipo amante del fútbol, amante del crecimiento, sí, pero amante del... Pero déjame, no seas malo, déjame, no me interrumpas, yo te escuché. No, pero si vos hablas siete días por semana, yo no estoy hablando ahora, estoy haciendo silencio. Te escuché, te presté atención, yo te voy a meter 60 segundos y sabés que como te la voy a mandar contra el palo, sos malo no llegás, con entusiasmo, ¿eh? No llegás. Con esa muletilla que tenés, ahora voy a hablar yo. Dejé hablar y es todo mentira. No, hablas todo el tiempo vos y no dejás hablar a nadie. Hoy no. Decís, ahora voy a hablar yo. Te haces el bueno. Hoy no hablé. Hoy casi no hablé. Hoy distribuí el juego nada más. Juegué de enganche. Que te quiero decir que vos sos un tipo... Lo único que voy a hacer es elogiarte. O sea, no sé por qué me interrumpís a mis elogios para vos. Sos un tipo que te gusta el buen fútbol. Sos un tipo que avala el crecimiento en el fútbol. Sos un tipo que avala la táctica. Sos un tipo que les gusta mucho, y lo hablas conmigo, los buenos campos de juego. Ahora, ¿y te gusta jugar en un potrero de tierra levantada? ¿Y no te gusta jugar en Europa, donde todo está creciendo? ¿Qué te pasa, si Fer? La opción ¿En es... qué te convertiste? No, yo no me convertí en nada. Lo mismo de siempre. ¿La vacuna te puso así? Sigo disfrutando que haya diversidad en el fútbol, Gaby. Necesito que Uruguay se parezca a Uruguay, que Argentina se parezca a Argentina, que España se parezca a España, que juguemos en un estadio donde... ¿Te acordás cuando íbamos a los equipos argentinos a jugar a Brasil y tenían que jugar en la grama baiana y era un lío bárbaro? Esa diversidad a mí me parece que es recontra nutritiva. ¿Está ese bien? Fútbol me parece ya muy superior a este fútbol, aunque coincido con ustedes que ha habido un avance... tan grande en la formación de jugadores en Europa, han hecho tanto para ellos, han juntado tanto para ellos en detrimento de los demás, que claro, su producto lo han mejorado mucho, tienen las mejores ligas, compran los mejores jugadores, juegan entre ellos, se potencian entre ellos, y nosotros que
Pero el problema no son... Nos rebusquemos como podamos. El problema no son ellos, Fernando. El problema, sí, el problema creo que no son ellos. Me parece que el problema... No, no, Fer, me parece que estás... Si querés te la discuto. Y lo discutimos y está bueno. El problema no son ellos. Ellos siempre fueron esto. Ellos siempre fueron máquinas robóticas. No, mentira. Sí, no, fueron máquinas... El problema fuimos nosotros, Fer. Nosotros España, Sudamérica, víctima, yo no me la creo. ¿Qué cosa? Nosotros mutamos... Sudamérica, nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros no tenemos un solo jugador que nos represente en nuestra liga. Nosotros mutamos, nosotros jugábamos a la pelota, teníamos tipos que jugaban a la pelota y no tenemos tipos que jugaban a la pelota. ¿Cómo vamos a tener jugadores de nuestra liga si antes se iban dos jugadores por equipo, podían tener extranjeros en España, en Italia, y ahora te llevan los jugadores de antes? El jugador que nacía en Douglas de Pergamino tenía que ir después a un equipo un poco más grande, después a uno mediano, después recalaba en River, Boca, Independiente, San Lorenzo, y capaz que tenía así a los 25, 26, 27 años, era un fenómeno, si iba a jugar a la Fiorentina, como fue Pasarela. Eran poquitos. Ahora, de la ahora Cruz... te llevan al de Douglas, lo llevan directamente a la tercera división de Ecuador, si querés, de Italia, de cualquier lado, y te quedas sin nada. ¿Cómo no van a tener mejores jugadores? De la Cruz juega en la selección uruguaya. Borré juega en la selección de Colombia. Martínez juega en la selección de Paraguay. Las demás selecciones... Tienen menos que Argentina, Gaby. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, claro que tienen menos. Pero a ver, Fer dice que juegan todos iguales. Bueno, ha habido una transformación extraordinaria. Vos ves a Italia ahora, la agilidad que tiene ese equipo. Eso no es catenacho. Va y viene. El otro día jugó un partido con Bélgica, el primer tiempo extraordinario, frente a una Bélgica que atentó contra sí mismo, retrocedió, esperó. Yo, la verdad, me senté a ver el partido y dije, ¿qué? Van a ir palo y palo. Y Bélgica retrasado. Parecía Argentina después de convertir el gol en el primer rato de partido, ¿viste? Ahora, para competir a ese nivel, me parece, donde yo creo que están una o dos marchas más adelante que nosotros, Argentina tiene posibilidad, sí, pero no. Tiene que definirse. No, sí, yo creo que potencialmente yo creo sí. Que no. Ahora, tiene que definir a qué quiere jugar, porque pensemos en una hipotética final con Brasil. ¿Sabés qué es la Argentina? ¿Cómo juega Argentina? ¿Sabés qué es la Argentina? Sí. Comparándola con Europa, lo que dice Fernando, un equipo de los 80. No creo. Yo creo que... No, porque son jugadores que juegan ahí. Todos juegan ahí. Ya sabemos a qué juega Argentina. Ya sabemos. Cuando hay patrones que se repiten partido a partido, como, por ejemplo, los primeros minutos de cada partido, que Argentina vaya a buscar el partido y que después retroceda, tal vez... A propósito, no lo sé, porque tal vez Scaloni no quiere que Argentina sea los 90 minutos. Pero eso no es una idea, no es una idea manejarla. Estás hablando de patología. No, es una patología, no una enfermedad. O sea, no es una idea, me parece. ¿Cuál es la idea de juego de Brasil? Verdad que Argentina repitió, como convirtió rápido en casi todos los partidos, después retrocedió. Ahora, vos jugás contra Brasil, no le convertís, ¿qué haces? Bueno, claro. ¿No le rompes el partido en el arranque? Está bien, no te sale. Una cosa es, dentro de una identidad. Está bien, pero dentro de una identidad puede haber un aspecto que no te salga. Argentina, yo creo que ya a esta altura sabemos más o menos lo que quiere, después hay que ver si le sale o no. Yo ya veo una idea. Es bueno lo que dice Ezequiel. ¿Cómo la describirías, Ezequiel? Es un equipo que trata de dominar de arranque con mucha presión. Y que después cuando... No, presión no tiene. ¿Cómo presión no tiene? Al principio... Los primeros 20 minutos... Trata de tomar el control y de... Claro. Los primeros minutos sí, claro, pero... No, yo veo que los primeros 20 minutos... No tiene recuperación inmediata. Argentina trata de presionar y muchas veces yo la vi, la presión pospérdida, bastante arriba. Bueno, son diferentes puntos de vista. Después, yo creo que ahí cede el control. Ahora, lo que me queda averiguar a mí si cede el control a propósito... No, lo cede. Es una característica. Bueno, entonces es una decisión. No es una idea, no. Entonces es una decisión. Ahí está. Entonces no, ya no está. Es una decisión. Pero pará, Ezequiel, tenés un problema con la terminología. Debería volver a lengua. Es una característica del equipo. No es una decisión, es una característica. Pero sí, ¿vos no crees que lo planifica así, Scaloni y Gaby? Sí, por eso es una característica. Es una decisión del entrenador. Listo. Bueno, yo creo que es una característica, pero más allá que una decisión. Hay partidos que te acorralan. Yo creo que no lo planifica así. El otro día, de hecho. Creo que le decía a Lautaro Martínez, quédate ahí, después un ataque esporádico en ese caso de Argentina cuando ya estaba metido atrás, porque me parece que lo que quería el técnico es que Argentina avanzara algunos metros. Ahora, cuando vos no lo tenés trabajado, los jugadores no pueden... Sin darnos cuenta, acabamos de armar medio rompecabezas. Acabamos de armar medio rompecabezas. Déjame hacer una pregunta. Aparte de intentar hacer un gol rápido, a como salga,
con pelota parada, con presión, con jugada, con tiro libre. Después de que me hacen el gol, retrocedo. Por cualquiera de las dos situaciones. ¿Ustedes vieron jugar a la Argentina desde hace un mes a esta parte, que son los partidos de eliminatoria en Copa América, dos partidos iguales? Yo creo que hubo momentos iguales. No. Dos no. partidos iguales nunca enteros, jugué, 90 minutos, nunca, no. Pero sí veo momentos iguales. O por el desarrollo del plan de juego. Por el plan de juego. No, pero yo creo que sí hubo partidos similares, pero eso profundiza la duda que yo tengo. La identidad del equipo. Claro. ¿Cuál es el equipo? ¿El que sale a buscar los primeros 20 minutos y consigue el objetivo y convierte? Ese. ¿Le ha pasado en esos partidos? Ese. ¿O es el equipo que retrocede y espera? No, ¿qué pasa? No. ¿Y qué pasa con un equipo si no lo encuentra? Porque, a ver, no te va a pasar. Ya el otro día, y el rival era Ecuador, ya se le empezaron a complicar los papeles y Ecuador empezó a llegar cuando Argentina ya a los 30 minutos no había convertido. Pero además, mañana, entonces, ¿cuál es tu plan? Tenemos una linda muestra, ¿eh? Porque mañana, yo no digo que Colombia sea Brasil o Bélgica o Italia, pero está un escalón más arriba que todos los rivales que tuvimos. Pero ya en Barranquilla a los 10 minutos le ganaba 2-0, Fernando. Sí, pero no siempre se repite eso, ¿eh? Bueno. Pero eso pasa, es raro que pase. Después lo revirtió. Yo voy a redoblar. Un partido por Colombia. Pero pará, es verdad que es difícil que hagas dos goles en los primeros 10 minutos como el otro día. Sí, claro. Y también es difícil que Colombia juegue un segundo tiempo como el que jugó. Exacto. Donde casi se lo da vuelta. Digo esto para cerrar. Yo redoblo. Para mí, esta selección argentina ya tiene una identidad. Y si me preguntas qué va a salir a hacer mañana, yo ya sé lo que va a hacer. Y eso a mí me marca. ¿Qué va a hacer? Mañana va a salir de arranque a tratar de dominar el partido contra Colombia. Y después vamos a ver, según lo que pase, qué es lo que hace. O sea, si sigue regulando. Hasta que vos decís que hace un gol, hasta que lo hace, y cuando no lo hace, no sabemos. Y cuando no, y si le hacen un gol, para mí lo que va a hacer es tratar de regular los tiempos del partido. Bueno, entonces es una planificación, porque se repite. Tenemos medio rompecabezas armado, bueno, muchachos. Para los que preguntaban dónde está la identidad, acá está. Yo no sé lo que juega la Argentina. Podemos no estar de acuerdo después con lo que se planifica, pero yo creo que es una lectura razonable la de Ezequiel, ¿eh? Porque se ha repetido eso en la Argentina. Sí, sí. A mí me parece muy extraño, porque el otro día leí algo que escribió Jorge Valdano que me pareció muy interesante. Un equipo, se ve si un equipo es ofensivo por cómo se comporta cuando va ganando. Gana. La Argentina es un equipo ofensivo hasta ofensivo, un equipo con buenas intenciones y con ganas de tomar el partido hasta que consigue el gol y después de boca muta a lo contrario, como si esa conducta además le hiciera preservar el triunfo. Yo creo que lo que hace es arriesgarlo. Es boca. La selección argentina juega como boca. Iba a decirte, decí tu frase, Fernando, a ver si encaja o no. No, la Argentina juega lo que necesita, ¿o no? Es la de Boca. La Argentina es Boca, muchachos, es Boca. Juegan exactamente lo mismo. A lo que necesitan, arranco, me lo llevo por delante, después especulo. Y después cuando especulo, el problema es que cuando especula y le convierte, no sabe cómo reaccionar. Ahí tenés otro problema también. Empieza el técnico a tirar a manotazo de ahogado y jugador de la cancha, que esto no te lo resuelve. Y hoy está jugando con equipos de menor jerarquía. Pero hay una diferenciación bastante marcada entre el juego de Boca y el juego de la selección argentina. Cuando Boca ataca, ataca a dos jugadores y cuando Argentina ataca, trata de asociarse. Yo creo que juegan lo mismo. Yo no vi que tiren un pelotazo Por supuesto que no tiene un jugador como Villa, no tiene un jugador como Tevez, no tiene un jugador como Pavón y Boca no tiene un 9 de área que la selección argentina lo tiene. Lo que digo es que con las características de los jugadores que tiene, juegan a la característica de los jugadores. A eso estoy diciendo. La selección argentina juega distinto porque las características que tienen sus futbolistas no son las mismas características de los de Boca. Pero estamos hablando de característica de futbolista, no característica de equipo. Pero hay, además de los resultados, que por supuesto me corré con los resultados, Scaloni cuánto hace que no pierde, gana 17 partidos seguidos. El último partido fue 18. No, pero Russo, pará. Russo también lo chapeaban con pará, eso. Pero pará, Gaby, es un dato que no podés desconocer. Lo que sí creo que lo más importante, por supuesto, más allá de si se gana la Copa, que sería buenísimo, genial, y todos vamos a celebrar y a disfrutarlo. Me parece que lo que Argentina ha logrado en esta Copa, aún con esta disyuntiva en cuanto a la identidad, es que ha logrado muchas variantes. Entonces te aparece un Molina que le compite a Montiel. Variante de nombre, decís vos. Sí, variante de nombre. El técnico tiene una oferta mayor de futbolista, la lectura opuesta a esa podría ser, Polaco, que en lugar de confirmar titularidades que estaban a punto de confirmarse, sembró inseguridades. Bueno, puede ser eso, está bien. Para mí lo que aparecieron son mejores. Pero pará. El Gaucho Lazarar hace 12 o 3 partidos dice, hay un equipo definido en Scaloni. Y la verdad yo no le creía mucho. Y ese mañana va a jugar el mismo que jugó el otro día. Mañana juega el mismo. Se perfila, sí. Se perfila el mismo equipo. Sí, no sé si nos juega Tagliafico en lugar de Acuña. Bueno,
está bien. Pues después podemos discutir si Guido Rodríguez y Paredes tienen que jugar juntos, que yo creo que con Brasil, no sé si no los pone a los dos juntos, ¿qué quiere que te diga? Como para ¿se acuerdan que hace un mes y medio Foyt era titular, Martínez Cuarta era titular, Paredes era casi el capitán después de Messi? Tenés razón. No había confirmaciones que estallaron, que volaron por los... Pero hace nada, hace 15 minutos. No, tenés razón. Entonces, en la próxima convocatoria para las eliminatorias, capaz que Guido Rodríguez no es más titular. Bueno, fíjate lo que pasó con Martínez Cuarta. Bueno, pero está bien. Pero en el medio de esta ensalada que vos planteás, de tantos jugadores que ha probado y demás, en estos últimos dos o tres partidos, vos ves que hay algo... Te aparece un Papu Gómez por Nico González, que es todo el técnico. Bueno, hay alternativas para mi gusto, qué sé yo. Yo te voy a decir algo. A ver. Para contestarle a Ezequiel, que no se sabe cómo se juega Argentina. Eso es otra cosa. Si juega Si juega Paredes, la Argentina juega algo. Si juega Guido Rodríguez, la Argentina juega otra cosa. Si juegan los dos juntos, la Argentina juega otra cosa. Con el 5 que elija el técnico, si juega Nico González, la Argentina juega otra cosa. Y cualquiera sea la mitad de la cancha, si no juega Nico González y juega el Papu Gómez, la Argentina juega otra cosa. Entonces, más allá de esos nombres, la Argentina no sabe lo que juega porque cambia permanentemente intérpretes. Nombres. Y los intérpretes tocan totalmente distinto. Uno te toca tango, otro te toca folclore y el otro te toca rock and roll. Bueno, entonces, si yo tengo a Atahualpa Yupanqui, a Horacio Guaraní, bueno, más o menos, qué sé yo, después lo tengo a Sarabia... Bueno, más o menos tengo una idea de lo que quiero. Son más o menos lo mismo. Ahora, si yo en el medio lo voy a buscar a Papo, y me parece que tengo algún lío ahí. Sí, pero se me va a adaptar Papo, ¿eh? Sí, porque es un gran músico. Se me va a adaptar Papo. Es un gran músico. Se me va a adaptar Papo. Ahora, pero va a ser completamente distinto. Lo que me puede dar Horacio Guaraní, lo que me puede dar Atahualpa Yupanqui, lo que me puede dar Sarabia, ¿eh? No, es lo que hablamos hace un rato de River, la compatibilidad de los volantes con conducción y los volantes con desequilibrio. ¿Te gustó cómo te lo grafiqué, Pacini? A vos te encantó, ¿eh? Te estás sorprendiéndote a vos mismo. No, ahora, con todo respeto, yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué imaginan, cómo imaginan a esta selección sin técnico? ¿Cómo jugaría? Igual. Muy parecido. Igual. Bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque es tirar. Si pasaron 8 técnicos y le hicieron jugar de 8 maneras diferentes, ¿por qué? Bueno, yo lo que digo es que a veces un técnico puede empeorar. Ojo. A ver, repetime otra vez. No minimicemos. Vamos a hacer la traducción. Está diciendo que no tiene técnico, la selección es eso. Es una hipótesis que no se puede confirmar. Yo creo que Argentina juega un juego casi agreste, como silvestre. Y un punto es muy puro, ¿no? Estirar la pelota a la mitad de la cancha, pueden muchachos, haga lo que ustedes saben. Claro, haces el gol y te vas para atrás. Es una ninguneada brutal a Scaloni. No minimicemos. ¿Sabes qué? Esto que decís vos ya me hinchó un poco, las tardipes. El mundo del fútbol, le faltó el respeto a Scaloni, si se quiere faltarle el respeto, cuando Scaloni tomó la determinación de continuar la selección argentina. El mundo del fútbol salió lo líquido, lo hizo posta, lo mató. Ahora resulta que el periodismo, que son los que permanentemente, porque el mundo del fútbol nos dice a nosotros, che, hablen de fútbol, si no ustedes son unos amarillistas, no saben hablar de otra cosa que... Nosotros no fuimos lo que dijimos, si marcamos, que la verdad que no fue de la mejor manera con la continuidad. Ahora, hablamos del fútbol, no nos gusta... Damos nuestros fundamentos para sostener que la verdad que para mí, si está Scaloni o no está Scaloni, da lo mismo, porque me parece, salvo la pelota parada y algunas otras cosas, que se le ve el trabajo a la Argentina, después creo que Scaloni no hizo nada. Me parece que hay una cuestión de Scaloni que lo marcaron ustedes, creo que lo marcó Maxi y lo validó Fernando, que hay una selección de futbolistas que nosotros ni los conocíamos y Scaloni lo puso en la selección y es valedero. Me parece que hay algún intercambio jugador dentro de la cancha como lo del Papu Gómez y alguna sociedad que me parece valedero. Ahora, después somos nosotros los que respetamos porque hablamos de fútbol y no nos gusta, es una falta total de respeto a Scaloni. Creo que el técnico no tiene capacidad y como Scaloni puede decir que yo no tengo capacidad para conducir este programa en Radio Mitre y está perfecto y como hay gente que lo dice y que lo piensa. Ahora, ¿cuál es la falta de respeto? Yo creo que a Scaloni no le da herramientas a Messi, no le da herramientas al equipo. Me parece que el equipo con un técnico o sin un técnico juega de la misma manera. Me parece que el técnico no le aporta nada. Me parece que el técnico ha copiado lo peor de lo peor, que fue Sampaoli.
Que en los momentos que el equipo se pone nervioso es por culpa del técnico, que empieza a saltar como si tendría zancos en los pies. Entonces, la verdad que te estoy dando argumentos válidos para decir que me parece que el técnico no le aporta nada a esta selección. ¿Cuál es mi falta de respeto? ¿Cuál es mi falta de respeto? Yo te lo voy a explicar. La falta de respeto es el ninguneo, porque todos esos aspectos que vos acabas de marcar son totalmente válidos, son críticas válidas. ¿Dónde está el ninguneo? El ninguneo es Ariel Cristófaro, que dice que esta selección argentina, con o sin técnico, de la misma manera, pregunta que me hice yo y que realmente me la respondí a mí mismo y por eso se la pregunté a ustedes, porque quería ver si yo estaba loco. Scaloni, que va a llegar a su segunda, que va a jugar su segunda semifinal consecutiva de Copa América. Pará. Que hace 18 partidos. Que era previsible que llegaban a Argentina y Brasil. Es que yo no estoy haciendo una defensa a ultranza de Scaloni. Lo que estoy diciendo es, dentro de la inexperiencia y de aspectos que no me gustan, porque todavía creo que erran los cambios, empecemos a valorar algunas cositas que está haciendo bien y que hizo mejor que, por ejemplo, Batista. Bueno, te lo estoy contestando. Pregunta, si la selección hoy le sacás al técnico, ¿cómo creen que jugaría? Y yo creo, sinceramente, que jugaría de la misma manera, lo comparto. En realidad, pienso que jugaría bastante parecido. ¿Vos qué pensás, Fer? ¿Qué sé yo? Pero estoy tentado a pensar lo mismo que Ariel, ¿sí? Yo no sé. A ver, lo voy a decir de otra manera. En 3 años al frente de la selección, hay algunas cosas que me gustaría que estuvieran claras, que me parece que han tenido el tiempo suficiente como para que estén claras. Algunas confirmaciones de titularidades, algunos bastiones del equipo, una política de convocatorias más estables, un equipo más predecible, una manera de jugar más ambiciosa. Todo eso me gustaría que en 3 años hubiera pasado, y no pasó. ¿Yo sabes lo que veo? Un grupo de pibes recontra comprometidos. Perdón, Gaby, antes de que digas algo más, lo que sí le anoto a favor a Scaloni es que después del terremoto del Mundial 18 y de la manera poco confiable que él llegó al cargo de entrenador, generó un buen ambiente, un buen clima, y que los jugadores están deseosos de participar, y eso es mérito del líder. Yo quiero cerrar con esto, después vuelvo. Voy al Mitre Informa primero y vuelvo. Yo quiero decir una cosa. ¿Sabés lo que veo yo? Un grupo de pibes recontra involucrados, con un líder a la cabeza, un líder natural, que es Messi, que le quieren regalar a toda costa, lo quieren acompañar a toda costa, para no utilizar la palabra regalar, a conseguir su objetivo, que es ganar un título. Sí. Me parece que desde ahí se sostiene la parte futbolística. ¿Y eso no lo querían las otras generaciones? No, pará. Yo estoy hablando de fútbol. Yo también. Yo te estoy diciendo que si no es por el grupo, si no es por los pibes, y no es por este líder Messi, para mí la selección ya chocaba como los otros ciclos. Porque otra vez no volvió a tener entrenador. Pero el grupo de amigos de los 2014 y 2018... Yo no hablé de grupo de amigos, hablé de grupo de chicos. Cosita. Dije grupo de chicos. Grupo de chicos del 2014 y del 2018 también estaban comprometidos en querer hacer ganar a Messi y no lo pudieron lograr. Hubo un tipo acá que puso un poquito de armonía. Un poquito de armonía, que fue Scaloni. Un poquito de armonía. Messi casi que obligó a los técnicos de la selección argentina con su papá a que estén en una convocatoria, como el caso Mascherano con Sampaoli. Caso puntual, dos. No, y quédate tranquilo que hubo más. Pero vos la traes a la mesa de discusión. Yo te voy a decir una cosa. Cuando lo convocaron a Icardi, e Icardi se sentó a una mesa, lo echaron de esa mesa y le dijeron, vos acá no te sentás. Entonces, la verdad, yo hago periodismo. Si vos no tenés ganas de hacerlo, no lo hagas. Me aburre el revisionismo todo el tiempo caso. No es revisionismo. Si Argentina no logró, ese grupo no logró su objetivo por Icardi. Dale. Super Mitre Deportivo en Mitre. Mitre informa primero. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 8 grados 9 décimas. Argentina superó las 96.000 muertes por coronavirus. Este lunes el Ministerio de Salud informó sobre otros 621 fallecimientos. Además, se confirmaron 17.277 nuevos casos de COVID-19. Bajó sensiblemente la ocupación de las unidades de emergencia. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva informó que el promedio nacional descendió del 87% al 81%. La mitad son pacientes con coronavirus. Hay 5.607 en terapia intensiva. Multitudinarias marchas en España por el asesinato a golpes de un joven de 24 años. Una patota lo atacó fuera de una discoteca en La Coruña. La víctima era Samuel Luis Muñoz, de 24 años. Los familiares dicen que se trató de un crimen por su orientación sexual. Jefferson,
un amigo brasileño de Samuel que estaba fuera del boliche con la víctima, contó la brutalidad del ataque. Ellos estaban andando por la calle después que salieron de una discoteca y una de las chicas cogió el móvil y empezó a hacer una videollamada a una otra persona. Y de repente volvió el móvil a un grupo de chicos y este grupo de chicos pensó que estaban siendo grabados. Y luego empezó una discusión y vino para encima de la chica. Y luego vino Samuel y les dijo, mira, para, por favor, que no discutáis, ¿no? Y de repente, cuando Samuel salió, que le dio la espalda, vino un chico, le dio un golpazo, y cuando se cayó al suelo, vino los otros compañeros de ellos, le empezaron a dar patadas, golpazos, y Samuel estuvo ahí hasta que no, casi no podría respirar. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 8 grados, 9 décimas, humedad 85%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El club por club de la una. Porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. San Lorenzo. San Lorenzo comenzó una nueva semana de trabajo, esta vez ya en la ciudad deportiva, pero en el estadio Pedro Videgain, Paolo Montero sigue haciendo trabajar al equipo en doble turno, por lo menos en el día de hoy y mañana. La mala noticia, si se quiere, para el Ciclón fue que ya en el día lunes no estuvo Mariano Peralta Bauer, el juvenil del Ciclón por el cual venían charlando para renovar su contrato, que venció el 30 de junio. No hubo acuerdo y el delantero, que hizo algunos goles en la época de la Secretaría Técnica y de Mariano Soso, no va a seguir en el Ciclón, informó Diego Paulit. Independiente. El plantel del Rojo se entrenó este lunes en doble turno pensando en el último amistoso de la pretemporada, que será este miércoles ante Vélez en el Libertadores de América a puertas cerradas. En lo que respecta al mercado de pases, hasta aquí se concretó únicamente la llegada de Joaquín Lazo, mientras espera por la respuesta de Manuel Mas, lateral izquierdo que quedó libre de Boca el último 30 de junio y que prometió contestar a la propuesta que le realizó la dirigencia de Independiente en esta semana. Informó para el Super Mitre Deportivo Juan Ignacio Ejido. Huracán. El Globo, que este martes jugará un amistoso contra Estudiantes en La Plata, vive horas convulsionadas a raíz de la posibilidad concreta de la vuelta del último ídolo, Marcos Díaz. El contacto entre la comisión directiva de Huracán y el arquero de 35 años fue positivo y en las próximas horas esperan poder destrabar su salida de Talleres, club en el que Díaz tiene 6 meses más de contrato. Igualmente, Marcos dio el ok para volver y en Parque Patricios esperan poder cerrar su arribo en la semana. Informó Tomás Montivelli. Racing. Racing continúa con su intención de reducir el costo del plantel y en las últimas horas se confirmó una nueva baja. Nicolás Reñero pasará a préstamo por 18 meses a Argentinos Juniors. El bicho tendrá una opción de compra de 2 millones y medio de dólares por la mitad del pase del delantero. Por otro lado, esta tarde arribó al país Javier Correa y en las próximas horas pasará por la revisión médica y firmará contrato con Racing por un año a préstamo. Este miércoles Racing se enfrentará a Arsenal en una jornada de amistosos y el jueves se espera por la reincorporación de Gabriel Arias y Eugenio Mena después de sus participaciones en la Copa América con Chile, informó Matías Petrone. Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo. Belgrano, terminación 520. Me gusta la contratación de Brian Romero. Creo que nos va a hacer olvidar a Borré. Gracias. Hola, habla Jorge de Gonzi. Mis últimos tres números 667, hincha de River. Bueno,
La verdad que la llegada de Brian Romero me gusta, creo que dentro del mercado nuestro es era el delantero a traer. El otro me gustaba Farías de Colón también, pero creo que Romero da más la talla a lo que vive el Muñeco. Hola Gaby, buenas noches, te la Daniel de Monte Grande, muy bueno tu programa. Y bueno, te escucho siempre desde que estabas en la red y con la otra categoría. El pase de Brian me parece buenísimo, seguro que se puede ensamblar bien en el equipo, esperemos. Mi nombre, como te dije, es Daniel de Monte Grande y mis tres últimos números por el concurso es 635. Abrazo grande. Buenas noches, amigos del Super Mitre Deportivo. No, estoy muy contento con la contratación de Brian Romero. No sé si va a ser un émulo de la Bruna, pero sí estoy seguro que va a ser como Carlos Manuel Morete. Alfredo de Tucumán, mi documento 989. Escúchame, estamos haciendo un programa hace una hora, 10 minutos. ¿Quién lo hizo en Twitter, Ariel? No, un usuario de Twitter que a mí me hace reír mucho, que se llama Esteban Millo 36. Bueno, Esteban Millo 36, hicimos una hora y media de programa, una hora y diez de programa, y el tipo se tomó el trabajo, digo el tipo bien, ¿no? Se tomó el trabajo de cortar, lo digo con buena onda y le agradecemos por estar escuchando el programa, se tomó el trabajo de cortar y poner al aire su cuenta de Twitter, el oyente que dijo que el nuevo Ángel Labruna va a ser Brian Romero. Sí, le puso el hincha de River que menos fe le tiene a Brian Labruna. Lo peor de todo que el amigo pone la foto. Lo peor de todo que el amigo mío pone la foto mía. La gente, si no encuentra el audio, me va a putear a mí. Ah, claro. Y otro reprodujo tu frase: debe estar pasándola bien esta noche ese oyente, tiró Cristóbal. Bueno, muchas gracias a los muchachos. Gracias por la buena onda. El amigo de Tucumán fue más terrenal, dijo que va a ser José Manuel Moret. Claro. Bueno, a ver, recién hablábamos de a qué jugaba la selección argentina, generábamos esta disyuntiva. Creo que esto se lo preguntan a diario Scaloni, lo que pasa es que Scaloni no lo contesta. Además, cuando le preguntás a Scaloni también por qué el equipo retrocede, si es una cuestión instintiva, está trabajado, él no entiende la pregunta, ¿no? Dos o tres veces le preguntaron esto. Ah, no, sí la entiende. Pero él contesta, no, contesta lo que le parece. No, él contesta, no entiende. Son muy malas las conferencias de Scaloni. No quiere hablar de fútbol, no quiere explicarse. No, está como enojado. No quiere tener buen diálogo. Bueno, no dice nada, pueden ser malísimas las conferencias y ser un gran entrenador, pero las conferencias son muy malas. Bueno, pero eso a veces... ¿A quién se parece, Fer? No sé. A Russo. No. ¿Te parece? Y sí, si no dicen nada, si no... Russo, si soñás, te despertás, ¿no? En medio de la noche... No, pero Russo jamás desprecia una pregunta. En todo caso, puede no contestar, tiene una habilidad para no decir nada extraordinaria. Claro, pero sí. Las últimas veces las despreció todas. ¿Cómo sí, no, pero no te mira por arriba y te contesta mal, Nunca. Bueno, claro. Vamos a escuchar a Scaloni a ver, tratando de explicar a qué juega la Argentina. Creo que también lo que le preguntaron en conferencia de prensa, ¿a qué juega? ¿Qué hace la Argentina? ¿Cuál es la idea que tiene la Argentina? A ver qué dice Scaloni. Este grupo viene afrontando los partidos siempre de la mejor manera y no le pesan los partidos y cuando tiene que jugar juega y cuando tiene que trabajar trabaja y cuando tiene que cerrar los partidos los cierra. Entonces creo que eso, por ese lado va la madurez. Lógicamente pasaron dos años de la otra semifinal y estamos, creo, en las mismas condiciones, porque aquella semifinal la jugamos muy bien y nos quedamos afuera inmerecidamente, así que no veo diferencia. Bueno, acá está Scaloni, sí. Y yo lo voy a graficar, dale. Yo te pregunto a vos, sí. ¿A qué juega Argentina? Bueno, la verdad que el churrasco en Cantina de los Amigos está buenísimo. Te comes un churrasco con papa frita que está buenísimo. Hay otros lugares que lo venden también bien, el churrasco bien cocidito, vuelta y vuelta, y otro que te lo dan. Por ejemplo, podés ir a comer a un asador criollo que está buenísimo. Ajá. Acá en Pilar, viste, al costado de la Panamericana. Los muchachos comen bárbaro. Los muchachos, los llevas a comer a los muchachos, te comen todo, con un buen vinito, soda, al pingüino. Pero bueno, vamos a comer seguido y la pasamos bastante bien. ¿Puede jugar Guido Rodríguez y Paredes juntos? Sí. No sabés lo que son el chorizo con la morcilla junto. Ah. No, te explota. Chorizo, morcilla. Claro. Y después le metí una mochequita con limón. Tremendo. ¿Taliafico o Acuña mañana? No, de postre. No, flan con crema. Flan con crema, dulce de leche. Sí, porque intentamos siempre, ¿viste? Probamos con el budín un montón de veces. Viste que el budín es más seco y maduro. Qué boludo. Dale.
Le preguntaron cómo juega la Argentina. Le preguntaron qué juega, no, cómo bueno, juega. Pará, interpretemos. Pará, ponelo nuevo. ¿A qué juega, qué intenta hacer la Argentina? Los partidos de la mejor manera. Los partidos de la mejor manera. Come la carne no, con no. poca o mucha sal. Dale. Interpretemos. Este grupo viene afrontando los partidos siempre de la mejor manera y no le pesan los partidos. Y cuando tiene que jugar, juega. Y cuando tiene que trabajar, trabaja. Y cuando tiene que cerrar los partidos, los cierra. Entonces creo que eso, por ese lado va la madurez. Lógicamente pasaron 2 años de la otra semifinal y estamos, creo, en las mismas condiciones, porque aquella semifinal la jugamos muy bien y nos quedamos afuera inmerecidamente, así que no veo diferencia. ¿Sí? Cuando tiene que comer, come. Cuando tiene que dormir, duerme. Cuando tiene que ir al baño, va al baño. Cuando tiene que cenar, cena. Cuando tiene que darle un abrazo a la familia, darle un abrazo a la familia. Todo muy normal. Claro, todo de la mejor manera. Pero pará. De la mejor manera. La ustedes lo toman a risa. No hay una manera mejor, digamos. Ustedes lo toman a risa, con ironía y demás, pero el tipo está diciendo, este es un equipo pragmático. Ahí está. ¿No? Bien, que se supone que polaco, hace, bien se supone que hace lo que le conviene en los momentos determinados de partido. Lo que necesita. Sí. Ahora, ese es el problema. No tiene ningún complejo de patearla para arriba, de cerrar el partido. Quiere decir, si nos tenemos que meter todos en el área, nos metemos en el área. Exacto. Pragmatismo. Mirá identifica que Gallardo, lo que necesita. Gallardo suele decir algo parecido. Cuando este equipo tiene que embarrarse y pelear los partidos, los pelea. No. Y River sabe a qué juega. No, Ariel. ¿Cómo no? Lo escuché Gallardo, 800 millones de veces. ¿Vos lo escuchaste el otro día? Lo primero que dijo frente a la primera consulta que le hicieron, en la última nota, en la que dio en ESPN el otro día, las formas no renunciaban. Y sí. Pero esa es la disyuntiva. Pero yo también se lo he preguntado y dije, varias veces dijo, ¿cómo que no? Cuando hay que combatir, se combate. Y tiene que aflorar el espíritu combativo, bien, ¿no? Para el partido de Copa. Pero esas son las características del partido que se dan, que a veces son más peleados, a veces menos peleados. Sí, eso, pero siempre dentro del modelo de juego siempre que tiene. Ahora, ¿cuál es el modelo de juego de la selección? No pueden ser varios modelos. No puede ser cuando tengo que atacar, ataco, cuando tengo que cerrar el partido y patearla para arriba, pateo para arriba, cuando tengo que demorar, demoro, cuando tengo... No se puede jugar a todo eso junto. No se puede. Vos tenés que definir qué querés hacer. Bueno. Nosotros trabajamos los partidos. ¿Cómo trabajan los partidos? Retrocediendo y jugando las dos líneas de cuatro y el segundo punta tirado de ocho. Es que jugando a 10 metros del área. Lo que dijo Scaloni, eso es trabajar los partidos. Ni más ni menos que la frase que Sosa le asigna a Pacini cada vez que habla de Boca. Juega a lo que necesita. Uh-huh. Necesita defender, defiende. Creo que sí que dice eso y yo no lo había escuchado esto, estoy más preocupado todavía. Claro, te preocupa porque sabes más. Sí. En algún momento te chocas con una escaña de frente con esta manera de jugar. No tomemos la conferencia de prensa como una referencia. La conferencia de prensa como una es un subtitulado de lo que ves en los partidos, la conferencia de prensa. ¿Sabes lo que va a pasar? Inevitablemente. Vamos a ganar la Copa América y le van a tener que pedir perdón a toda Scaloni. Y eso va a pasar. Ahí está. Eso va a pasar. ¿No te cansás? Con un aprendiz se van a tener que meter abajo de la tierra. ¿No te cansás de ridiculizar esta postura? No. Te pasó con Alfaro y te callaste la boca y lo entregaste a Alfaro. No, lo acompañamos a la puerta del cementerio. Ahí está, por eso. Lo acompañaste a la puerta del cementerio y lo dejaste tirado. Te pasó con Russo y hiciste exactamente lo mismo. Todavía no. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Ya perdiste la copa. La copa era la anterior y ya la perdiste. Ahora, chicha y limonada, olvídate. Y ahora con Scaloni te va a pasar lo mismo. ¿Qué cosa? Dejá de analizar números, va a salir la copa. Sí, está diciendo va a ganar la copa y le van a tener que pedir perdón. Nos va a tener que pedir perdón nosotros, Scaloni, por lo mal que juega esta selección. O sea, él va a tener que pedir perdón. Si hubiese jugado mal, no hubiese. ¿Y por qué yo tengo que pedir perdón por algo que no me gusta, Fernando? No, yo tampoco voy a pedir perdón, que gane 5-0 al final. Yo le tengo que pedir perdón a Scaloni. Y si juega bien y si juega fenómeno, también lo voy a decir. Yo trato de verlo sin prejuicio. De hecho, no lo conozco, Scaloni. Tengo referencia de que es muy buen pibe. Perdóname, déjame decir esto. Si Argentina sale campeón de la Copa América, yo ya sé lo que va a pasar, ¿eh? Todos van a decir, esta Copa América la ganó Messi.
no la ganó Scaloni. ¿Te queda alguna duda? Ahora, ¿te sí? queda alguna duda? Bueno, listo, entonces ya está. Entonces no hablemos más de Scaloni. No, pero si la va a perder, si la pierde, no la pierde Scaloni, y si la gana, la gana pero Messi. Pero no caigamos en esa. Pero no hablemos más de Scaloni, no nos caigamos más. No, no, no caigamos en esa chicana tan típica. Caigamos porque vamos a caernos esa chicana tribunera, esa chicana hasta, te digo, de periodística en esta cosa. No, pero vamos a esperar que pase y a ver cómo pasa. Porque incluso puede perder la final de la Copa América y quedar mejor parado, qué sé yo. Sí, exacto. Vamos a hablar de fútbol. Proyectemos una selección, un modelo de equipo para jugar la Copa del Mundo. Queda un año para la Copa del Mundo. No falta nada. ¿Cuántos partidos va a jugar la selección argentina de acá a cuando empiece el Mundial? Muy poco. 10 partidos más. Muy poco. Entonces ensayemos por algo distinto. Porque ahí sí nos van a ganar. Que tiene varios de eliminatorias. Sí, claro, eso te iba a decir. No sé si muy poco. Está bien. Pero lo que sí es cierto es que no va a volver a tener nunca más 30 días como ahora. ¿Cuánto tiempo tenés de trabajo para enviar un modelo, una idea, para ir bajando los 30 días ante el Mundial? Esto, que ya se termina una semana. Ya está, ahora hasta el Mundial no tenés más 30 días. No avanzaste en eso, más allá de los resultados que te benefician y con el deseo que yo tengo... Quieren que ir a dar la vuelta olímpica al obelisco, vamos y la damos. Pero eso ya no lo tenés más, esa cantidad de días, salvo en las competencias. ¿Sabés cuál es el tema? Que después ahí sí, te agarran los equipos que pueden jugar más o menos iguales, como te dice, como dice Fernando, y te superan, porque tienen una marcha más, porque pero pasan la Copa, pero pasan la Copa Libertadores de América con los equipos argentinos que analizamos todos los días, parece el mismo análisis. Es el mismo análisis. Nos putean y nos dicen antiboca porque decimos que Boca le gana muy bien Atlético Tucumán, pero después hay que tener cuidado porque con esta manera y esta metodología se puede encontrar con un equipo que más o menos esté bien armado y te puede chocar contra la pared. Y terminó pasando. Le pasó al Faro, le pasó a Russo, le va a pasar a Scaloni. Y no me cambia a mí que gane una Copa América, que gane un campeonato local o que gane una Copa Libertadores. Claro, a veces una victoria te confunde. Como una derrota también te puede confundir. Entonces, a ver, yo hoy vi a Brasil y la verdad que Brasil no me generó ese temor que parecía que me tenía que generar por cómo jugaba la Argentina. La verdad que creo que están igual. Ahora, ¿podés ganar a Brasil? Sí. ¿Podés perder con Brasil? También. Ahora, sí, noto diferencia tremenda del otro lado. Y mañana vas a jugar un partido con Bélgica, te pasa por arriba. Vas a jugar con Croacia, te pasa por arriba. Guaco, Alemania. No te pasa. Croacia no te pasa por arriba, pero ni de casualidad. La Croacia de ahora no te pasa por arriba ni. El Mundial 2018 casi todos los problemas fueron nuestros exclusivamente. Yo creo que hoy hay muchas más. Mira, yo creo que Argentina antes estaba dentro de las 5 selecciones más importantes del mundo, las cuales desde lo futbolístico y del respeto. Más allá de tener a Messi, por supuesto, eran selecciones que se ganaban el lugar por lo menos hasta semifinales. ¿Sí? Yo creo que Argentina está entre las 5 potenciales mejores selecciones. No, de ninguna manera. Potenciales. Yo creo que Argentina... Escuchá, potenciales. La palabra potenciales. Pero potencial cambiando de técnico. Cambiando de técnico. O sea, yo no sé si va a pasar esto. Potencial, sí, cambio de técnico. Bueno, no sé. Sí, porque el material lo tenés. Claro, pero yo no estoy cuestionando. Yo no estoy cuestionando el futbolista. Bueno, obvio. Hay buenos jugadores. Bárbaro, Fer. O sea, potencial, sí, cambiamos técnico. O sea, ahí te digo. Con los jugadores soy optimista. Hay muy buenos jugadores. Y hay jugadores buenos afuera de la selección. Yo estoy hablando, Fer, de esta selección. Con este técnico y con estos muchachos. Esta selección, yo no sé si pasa los octavos / cuartos de final. Si la llave no te favorece. Yo no sé si lo pasa. No, yo tampoco. No. Bueno, para mí no. Entonces, no lo pasa, claro. Tampoco no es que estoy diciendo una burrada, que habitualmente suelo hacerlo. No sé si estoy diciendo una burrada. Ahora vos me decís, y potencialmente sí, Fer. Si mañana viene Gallardo, y te digo que puede cambiar mucho. Gaby, vos tenés una buena carrocería, un buen motor, tenés buena pintura, tenés un buen taller, tenés todo para hacer un buen auto. ¿Sí? Hacelo. Sí. Pero evidentemente, no lo choques antes de sacarlo del taller. ¿Pero quiere y puede Scaloni? No sé, no lo conozco. Ah, bueno, por lo que estamos viendo parece que no. Hasta ahora lleva 3 años y lo que veo es que no. Pero no sé, a lo mejor puede. Tiene todo como para hacer un equipazo. Bien. En un ratito vamos a ver si tenemos suerte de escuchar a Gallardo. Marcelo, porque le contestó a Sosa. Sí. Marcelo ha dado una nota con una radio de River... ¿Eh? ¿O con un programa de River? Con River, sí, River Monumental. Con River Monumental. Muy bien, perfecto, como corresponde. Y le contestó a Sosa y otros cuantos pavotes.
¿no? Respecto a lo que quisieron manipular, sí, no, respecto no lo a lo nombró que dijo Sosa, que Sosa se quede tranquilo, que no. No, no, claro, no, pero, no, pero la no tengo ningún tipo de problema. Para... No tengo temor a Gallardo como ustedes, ¿eh? Bueno, perfecto. No, lo tenés a Gallardo. Temor, sí, mirá a Gallardo, una nota que dio Pasión Monumental antes de llegar. Yo voy a fumar y ahora vuelvo. ¿Porque no te gusta escuchar a Gallardo? Sí, te gusta. No, hablando de fútbol me quedo toda la noche, pero hablando de estas cosas no mucho. Y no va a hablar de cocina, ¿eh? Mirá que no participa Masterchef ni en La Voz. A ver, dale. Dale. Porque me lo preguntaron. Pero es simple, a mí me hace una pregunta, yo no me pongo un cassette. Yo soy como soy. Yo soy. Si tengo ganas de hablar, hablo. Si no tengo ganas de hablar, no hablo. Y si quieren que hable y no diga nada, bueno, no me busques para hablar. Dicen, ahora si me preguntaste, voy a contestar. Y yo contesto dentro de la... O sea, la pregunta fue, ¿te gustaría dirigir la selección? Obvio, dijiste, sí. Obvio, me gustaría dirigir la selección. Me la preguntaron 10.000 veces la pregunta. Mandar los archivos para saber que, claro, a qué entrenador no le gustaría dirigir la selección. Te la voy a cambiar, ¿puedo? ¿Cuándo te gustaría dirigirla? Cuando nos encontremos en algún momento, a futuro. Y eso es lo que también tienen que pensar. Escuchen todo, escuchen todo. Bueno, yo dije, en un futuro, tengo 45 años y tengo mucho por delante. Okay. O sea, cuando hablamos, sí. uno no sabe cuando... El futuro puede ser en enero. Pero, bueno, eso ya sería una... ¿Estás una, señalando? Sí, porque eso está muy mal. Que vos digas, el futuro es en enero. No, puede ser en enero. Si yo soy muy, algo, fui soy respetuoso de los trabajos de los demás. Y soy no, entonces no quise ser mal, no ah, bueno, mala mía porque no quise. ¿Sabes a dónde fue mi cabeza? Tu contrato no a Scaloni, no al de Scaloni, fue al tuyo. Dije, termina en diciembre, no al de Scaloni. Pero vos me estás hablando de la selección. Claro, estás hablando tenés de razón. Entonces, vos tenés estás razón. Ahí está. En eso tenés razón. Ahí está, perfecto. Tenés razón. Para que quede claro, tenés razón. Siempre... No, tenés razón. Entonces vuelvo a la pregunta. Porque hay muchos miserables dando vuelta, ¿viste? Esperando que agarrándose de algo para... Y... Ahí tenés razón. Ahí le mandó saludos a Sosa. Eso, al final de la nota. Retrocedió en chancleta. Pero se lo dije el domingo en Fútbol Sin Manchas, si no me escuchas. No, tarde, te lo dije. Yo al señor Anelo el domingo le hice una pregunta al aire igual, y me la contestó. Igual hay una realidad. Yo, por supuesto que respeto al periodista que le hizo la nota. ¿Quién es? Silvio Chata. Silvio Chata. Sí. Yo respeto muy buen periodista. Silvio. Sí, yo respeto la pregunta. Ahora, yo no reculo, porque hay una posibilidad que en 3 meses... la AFA se quede sin presidente y tenga un nuevo presidente. Y que ese nuevo presidente lo vaya a buscar a Gallardo para enero. Entonces, sí que él está hablando de la selección. Bueno, pero sí no que está hablando. Es una posibilidad, sí. Eso, Gaby, no es algo concreto, no sabemos. Y ahora, vos te pensás, yo lo que le hubiese preguntado a Gallardo es: ¿a vos no se te cruza por la cabeza esta posibilidad? Bueno, no, porque si pasara no lo va a agarrar tampoco. Gallardo no va a agarrar a 11 meses del Mundial, aunque de ninguna manera, Gaby. Está bien, no lo sé, esto permite. Además es lo peor que le puede pasar a la selección, claro. Argentina, lo peor que le puede pasar es que pase todo eso. Bueno, yo te voy a decir una sola cosa. Te termina como Sampaoli después. Gallardo se va a privar de algo que él desea, que es dirigir a Messi. Se va a privar de eso en la selección argentina. Yo creo que una de las grandes motivaciones, más allá de tener un trabajo a largo plazo como Gallardo quiere, es dirigir a Messi. Entonces yo también considero a Gallardo un tipo muy pensante, para mí es un único... Que Gallardo tiene en la cabeza lo que puede llegar a pasar en junio, julio, agosto, septiembre, o cuando la IGJ o la política quiera. ¿A vos que te gustan todo eso de las leyes y el polaco que sabe de eso, ¿hay posibilidades de que pase eso realmente? Sí. ¿De que puede, se anule las elecciones? En realidad lo que puede hacer la IGJ es no validar la asamblea. La asamblea. Eso es lo que pasa, dice la IGJ. ¿Y en ese caso qué pasaría? ¿Polaco tiene que llamar a una asamblea de nuevo? La nueva asamblea, la nueva asamblea. Sí, está el juicio. ¿Y qué les hace pensar que no van a votar a Tapia? Está... Redondea. Debe ser oyente. ¿Qué les hace pensar que la nueva asamblea no va a votar de la misma manera que votó? Pero eso es otra cosa. O sea, la IGJ dice, no hay irregularidades, pero después si decide o no que hay que hacer nuevas elecciones, es la justicia. Claro. ¿Se entiende? No la IGJ. Y después lo que tenés es que, Fer, esto no es una cuestión... política de dirigentes de AFA, si no me parece que es una cuestión de política nacional. Y bueno, la marcha de la causa avanza un poquito menos. Claro. Entonces me parece que no depende de los votos. Claro. Me parece que depende de otro alineamiento. Lo que sí, hay una causa, hay un expediente y hay un tratamiento de la IGJ. Está todo. Y después está todo la política. Nosotros lo que decimos van a decir a Tapia, correte. Nosotros lo que decimos es la información.
No decimos qué es lo que va a pasar. Claro. ¿Sí? Después hay que ver cómo la justicia va caminando este tema. ¿Tengo oyentes? ¿Hay oyentes? Dame oyentes, a ver. Sí, dámelo, Benito, por favor, dale. Decime qué carajo le pasa a Fernando. El tipo oculto de la mesa y de la radio quiere pegarle a Neymar. Pagarlo a patadas, dijo. Que juega actuado. Me quedó claro que a ustedes esta selección no los seduce. Pero de ahí a decir que el fútbol europeo es aburrido, yo no sé quién los produce. Métanlo en cana. Vayan a hacer un noticiero. Ahora resulta todos aman a Romero. Si ni sabían que existía ese chabón. Gallardo saca del bolsillo un delantero. Y ustedes mueren de amor. Hoy fue el programa un cotorreo. Fernando no paró de interrumpir a Nelo. ¡Mira! Pobre Venosi casi no se le escuchó. Ojalá que Scaloni se lleve la copa y le cierre bien la boca. Genial, ¿cómo genial. ¿Cómo estaba hoy la chica? Genial, genial. ¿Cómo cobraste hoy? Muy bien, muy bien. Tiene razón arreglado en todo. ¿Cómo llegó a pegar? Pero es verdad lo que dice. Escucharlo fácil. Si yo lo cagaría patada, es buenísimo. Es una no, te digo una cosa: le entraría a los tobillos de Neymar. Le saca de quicio. No, yo pensé que ibas a decir que le entrarías al oyente. Ay, le saca de quicio Neymar. No soporto. ¿No lo querés en tu equipo? ¿A Neymar? Sí. Pero de ninguna manera. No, Fer, te estás exponiendo mucho. Es centurión con prensa. ¿Qué dice? Excelente. Es centurión con prensa. Esta como la de Rossi, guardada. Brillante definición. Es un jugador extraordinario. No, extraordinario. Ah, sí. Es otra cosa. Hoy tuvo una dosis de suerte porque tiró ese doble enganche. Es un saltarín. Este es el tipo que pide por la gambeta. Vos pedís por la gambeta. Hiciste, mirá, Fernando, lo que lograste. Pero gambetea, gambeteaba a Diego, que le tiraban a los tobillos y Diego seguía, guapo. Le gustaba jugar al fútbol. A Neymar le gusta la cámara, le gusta el... Y le gusta cantar. Tiene grandísimas condiciones. Le gusta cantar con Daddy Yankee, le gusta cantar con la oyente esta que canta también, que hace TikTok y esas cosas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo te atendieron, Me atendió hoy, sí. Bueno. Y tiene razón, además te interrumpí todo el tiempo hoy. Sí. Está bien, lo tenés permitido. Está bien. Lo defendió Venosi. No, el que viene. Me pegó un poquito. Al gaucho, cobraste, Naucho también. Gaucho, vos también cobraste. El gaucho de Nazarena también cobró. Muy bien. Vos venís zafando, Pola. No, pero el otro día que vos estuviste me sacudió a mí. Ah, ¿te sacudió también? Sí, tengo, me dura todavía. ¿Sabés qué? Algo pasó conmigo. Algo pasó conmigo. Algo se rompió, ¿no? Sí. Algo se rompió. Sí, ¿será que no le di bola o algo de eso? Ah. Sí. ¿Viste que era conmigo? Bueno, una variante. No me mencionó. Es más, me defendió hoy. Sí. ¿Usted defendió? Me defendió. Sí, fue por otra variante. Sí, bueno. Me parece que está buscando llegar a mí de otra manera. Y viste, quiso venir desde la confrontación conmigo, confrontar, no sonaste. Del amor al odio. Ahora está dando ahí, la vuelta choque, manzana. Un choque de auto. Chocale el auto. Yo ya no choco más auto. De hecho, me lo chocaron el otro choque día. Choque de auto. Sé que alguno me escuchó, me lo chocaron. ¿Te enamoraste? No. Si lo encuentro, lo cago a trompada, como dijo Fernando. Me chocaron. Pensaba en la mina cuando le hacías eso. No, pero pará. No. Yo lo dejé en un estacionamiento y el tipo me lo chocó y se fue. Esas cosas no se hacen. Papeles, diría Soria. Claro, Pasito Soria diría, es momento de hacer papeles. Lo que tenés que agarrar es dejar el número de teléfono y decir, che, loco, llamame, te choqué el auto, te paso los datos del seguro. ¿Hay gente que hace eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? No, acá en Argentina, ¿hay gente que hace eso? No sé, yo lo haría. Si yo te choco el auto, lo haría. Yo choco el auto, lo haría. Yo atropello a una persona, si la llevo a atropellar, Dios no lo permita, te subo arriba al auto lleno de sangre y te llevo al hospital. Hay tipos que dicen, yo cómo lo voy a subir al auto si me llena de sangre el auto. Son las cosas que corresponden. Yo dejé el auto estacionado en un garage, me lo chocaron, me lo rompieron, no tuvieron ni la deferencia, acá el número de teléfono. Yo cuando chocaba era, te choco, te saco el teléfono y te doy los números de seguro para que el seguro te lo pague. Claro, si es que había generado un daño. El combo, claro. ¿No? O sea, yo hacía combo completo. Y después le acompañaba al mecánico, íbamos al chapillista, todos juntos. ¿No? Y ahí empezaba
la relación. Acá me dejaron caliente y no me pude llevar nada. Es una cosa de loco. Todo lo que está promoviendo este muchacho. ¿Qué cosa? Porque sigue con la idea. Sigue, me bajo, la acompaño, arreglar el auto, todo. Seguimos con esa idea, anda chocando. Yo no lo hago más, Polaco. Te dije que lo hacía cuando los paragolpes... Estás más grande. Te dije que lo hacía cuando los paragolpes eran de fierro. Vos tocabas paragolpe de fierro con paragolpe de fierro. No pasaba nada. No, está pasaba bien. Nada. Era un poco... Estaban los otros botes. Claro. Imagínate que yo venía con el Dodge 1500. Por favor. Y le pegaba el Falcon de adelante, de la señorita adelante que andaba en un Falcon o en un Tauno. Y a veces ni se enteraba. Claro, ¿viste? Entonces le tenía que ir un poquito más fuerte para moverla, ¿viste? Que se mueva la cabecita. Los botes eran fuertes, claro. Pero no pasaba nada. Aparte, ¿te acordás que tenía el paragolpe? Igual tenía una gomita. ¿Cómo? En las partes verticales del paragolpe tenía como una goma. ¿Viste esas gomas, Fer? Claro. Rebotaba contra esa goma y era casi un suicidio. Verdad. Terrible, claro. Era tremendo. Bueno, señores, vamos a la tanda. Dale, ya vengo. Super Mitre Deportivo en Mitre.